junto con algunas flores trajo mi vecino amable una mata de verdolaga que cura y te quita el hambre. Los brotes y las hojas jóvenes se pueden comer crudos en ensaladas o bocadillos, o también machacados en una crema. Pueden añadirse junto con hojas y tallos más viejos a sopas o guisos, o freírse con queso, ajo, tomate, cebolla y aceite de oliva. Los tallos son excelentes en curtidos. Asimismo, se pueden secar y moler en harina para mezclar en el pan o las empanadas. Las flores, brotes florales y semillas también son comestibles. Las semillas se pueden consumir hervidas como los cereales o molerlas y mezclarlas como harina para hacer gachas, pan y tortillas. Las hojas son una fuente rica de ácidos grasos omega-3. La verdolaga se emplea como diurético suave, que incluso podría bajar la presión arterial. En la huerta se puede emplear como un acolchado verde, ya que proporciona cobertura al suelo para crear un microclima. Se comporta como un acumulador dinámico. Sus raíces profundas captan la humedad y los nutrientes, que posteriormente estarán a disposición de otras plantas. A las muchachas que se daban aires de grandeza se les decía: «Arrecógete, verdolaga, un poquito, que no es tan grande la huerta, ni el hortelano tan rico».